Me llamo Guillermo Sánchez, estudié arquitectura técnica y en el ámbito de la cooperación soy delegado de agua, saneamiento e higiene y de asentamientos humanos. He trabajado fundamentalmente en Haití como delegado de agua, en Sierra Leona en la crisis del ébola y en Centroafricana trabajando dentro de un hospital como logista. Mi primer viaje de mochilero que hice, la primera vez que crucé el charco. Y bueno, fue entonces cuando salí un poquito del contexto normal en el que se mueve pues, prácticamente un adolescente, era mi primer año de universidad, y la primera vez que veía contextos y realidades diferentes. Lo que más me llamó la atención fue la generosidad de la gente, ¿no? Como quien menos tiene es capaz de ofrecer todo, y de alguna forma pues, quería compensar, me sentía en deuda también. Si echamos un vistazo a bueno, nuestra situación de privilegiados, quería hacer algo con mi profesión, ¿no? El hecho de tener la suerte de asistir a la universidad y adquirir un conocimiento técnico, quería enfocarlo pues, un poquito más a las personas y devolver esa deuda que creo que todos tenemos. ¿Todo te suena? ¿Te parece súper diferente a ti y cómo vas evolucionando y cambiando y terminas siendo uno más, asimilando las realidades como tuyas propias y entendiendo pues, a las personas como?